Aunque se hayan incorporado a las vidas de la sociedad occidental, los emojis en realidad nacieron en Japón. Y como consecuencia, no siempre acertamos a la hora de utilizarlos. Hoy en Hazte la Lista, 10 emojis que estás usando mal. Echar humo. Cuando vemos este icono, lo normal es pensar que el humo que sale de su nariz es una señal de enfado o indignación. Pero resulta que en Japón este gesto lo interpretan como una actitud triunfal y de orgullo. Ojos en cruz. Aquí nadie se aclara. Unos lo usan para poner cara de susto, otros de decepción, y otros directamente piensan que es una cara de muerto. Los japoneses, por su parte, lo crearon basándose en un gesto de sorpresa o asombro propio del manga y el anime. ¡Arriba las manos! ¡A mí que me registren! Eso es lo que nos viene a la cabeza al ver este emoji. Sin embargo, su significado real es el de dinero, al menos en el lenguaje de signos. Así que si alguien te pide un favor acompañado de este icono, ¡huye! Brazos sobre la cabeza. Esta señora de postura extraña se utiliza para todo, desde llevarse las manos a la cabeza hasta saltar de alegría. Sin embargo, lo que representa es una expresión muy popular en Japón para confirmar que algo es correcto o afirmativo. Moquete. Primero pensamos que era una cara llorando y fue que no. Después pensamos que era un icono resfriado y también fue que no. Porque resulta que lo que en realidad representa este emoji es una cara somnolienta. ¿Y el moquete? Pues el típico del manga cuando un personaje se queda a sopa. La flamenca. La usamos para cualquier reacción positiva. ¿Que has aprobado un examen de mates? Flamenca del WhatsApp. ¿Que has ganado una discusión? Flamenca del WhatsApp. ¿Que vas a dar una mega fiesta en tu casa? Ahora sí que sí. Flamenca del WhatsApp. Porque el significado de este emoji en el país nipón es precisamente fiesta. La gotita. Ese emoticono con sudor frío que muchos interpretamos como angustia tiene un nombre muy revelador: Disappointed but Relieved Face. Es decir, cara decepcionada pero aliviada al mismo tiempo. Ojos como platos. Si te dan una noticia que te sorprende mediante WhatsApp, puede que tu primer impulso sea enviar este emoji. Sin embargo, un japonés se sentiría confuso ante esta reacción, ya que el emoticono fue creado para expresar vergüenza. La pija. Muchos la utilizamos para responder de forma irónica, probablemente por culpa de su brazo que parece decir, o sea, tía. Pero no te equivoques, no es una pija, es simplemente una chica de recepción. Y el gesto de su brazo en realidad sería una especie de ¿en qué puedo ayudarte? Muy servicial. Y por último, el eterno debate. ¿Qué demonios significa este emoji? De nuevo, la solución la tiene el país del sol naciente, donde este gesto es empleado para pedir disculpas o expresar gratitud. Ahora que ya sabes el verdadero significado de estos emojis, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirás usándolos al modo occidental o te pasarás al japonés?